Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de UNLAR TV. Además de compartir la pantalla de Canal 9 durante la próxima media hora, los invito a conectarnos por nuestro canal de YouTube y las redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Google Plus, Instagram, somos UNLAR TV. En el mes de julio tenemos una serie de programas especiales y hoy vamos a presentar la primera producción del ciclo Momentos Acordes, realizado por el Instituto de Producción Audiovisual y el Instituto de Difusión de la UNLAR. Por eso me acompaña aquí Leila Torres, la titular del Instituto de Difusión. ¿Cómo estás, Leila? Muy bien, Patricia. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto poder compartir con ustedes. Y bueno, poder comentarles a la audiencia de Canal 9 y a toda la audiencia de UNLAR TV de qué se trata Momentos Acordes. A ver, contame un poco el ciclo, cómo surge, bueno, y con qué objetivos. Este ciclo es realizado por el Instituto de Producción Audiovisual del Departamento de Ciencias Sociales y el Instituto de Difusión de UNLAR. Este ciclo fue financiado por el Consejo Interuniversitario Nacional a través de la Comisión de Medios, que tiene un programa que busca fomentar productos locales para fomento de productos audiovisuales de diferentes regiones de nuestro país. Nosotros hemos adherido al programa 80 Horas Regionales y en ese marco hemos desarrollado el programa Momentos Acordes, que lo que busca es poder potenciar, difundir, divulgar y dar a conocer los artistas locales que hay en nuestra provincia. Bueno, ¿cuáles son los artistas que han sido entrevistados en este ciclo y que vamos a ver en los próximos programas de UNLAR TV acá por la pantalla? Nosotros hemos entrevistado a Gloria de la Vega, a Emiliano Servini y a Ramiro González. Ellos forman parte de este ciclo Momentos Acordes, que bueno, tenemos pensado realizar una segunda etapa de trabajo, ya en esta oportunidad producido todo íntegramente por la Universidad Nacional de La Rioja, para poder dar a conocer otros artistas locales que, bueno, no hacen otra cosa más que ennoblecer toda la producción cultural que hay en la provincia. Se filmó en distintos lugares. ¿Cuáles fueron las locaciones que se eligieron para este ciclo? En el caso de Gloria de la Vega, hemos filmado toda su entrevista y también las canciones que ella nos regala en la casa de Jesús José Oyola. En el caso de Ramiro González, hemos filmado en la Casa de Cultura de San Agasta. Y en el caso de Emiliano Servini, en distintos lugares de Chilecito. Y la mayor parte de la filmación está centrada en la casa familiar. Bueno, ¿y quiénes participaron en toda esta producción, Leila? Bueno, en esta producción participaron docentes y alumnos de la carrera de Comunicación Social. El ciclo estuvo dirigido por el profesor José Oyola, también participó Miguel Pularello y también contamos con la asistencia permanente del Instituto de Prensa, que siempre nos estuvo asistiendo en cuestiones que tienen que ver con la administración y bueno, y todo centrado en la figura de María Carranza. Bueno, Leila, ¿cuánto tiempo les llevó hacer esta producción? Bueno, nosotros hemos trabajado aproximadamente unos 3 meses para poder armar, no solo contactar a los cantantes, a los protagonistas de este ciclo, sino también para poder realizar las filmaciones con el clima adecuado y pertinente para poder llevar adelante el desarrollo del ciclo. Porque hay exteriores, hay mucho exterior. Sí, ¿no? Hay mucho exterior porque la idea era mostrar justamente también toda la riqueza, no solo cultural, sino también turística que tiene nuestra provincia. Así que bueno, hemos podido mostrar paisajes muy lindos, muy bonitos de nuestra provincia a través de nada mejor que las canciones que ellos nos ofrecen. Bueno, ya para ir cerrando, ¿qué conclusión te deja haber participado en este ciclo, haber producido Momentos Acordes? Digamos, ¿cuál es el balance que vos haces respecto de este tipo de producciones, esta puntualmente, ¿no? Y la verdad que nos ha parecido una experiencia muy interesante, por eso la vamos a continuar ya en esta instancia mediante un proyecto de extensión y mediante el financiamiento de la Ley del Video, que es una ley que tiene nuestra provincia, en una alianza con la Secretaría de Cultura. La idea es permanentemente poder contar con este tipo de financiamiento para poder llevar adelante distintas producciones audiovisuales. Así que bueno, y poder
contarnos y relatarnos de quiénes somos y todo lo que tenemos en nuestra provincia. Bueno, muy bien, Leila. Y así, con esta información previa, vamos a presentar ahora el primer Momentos Acordes de este mes de julio que hicieron con Ramiro González. Lo vemos y volvemos después para despedirnos. Nos vinimos a San Agasta, un pueblito a unos minutos de la capital. San Agasta está empapadísima de historia riojana. Y justamente el artista de hoy, Ramiro González, tiene muchísimo para contar. Ramiro es un cantautor muy comprometido y tiene unas letras de fuerte contenido. Nos está esperando aquí cerca. Vamos a conocerlo. Tanto tiempo, qué lindo tenerte acá. ¿Cómo estás? Lindo estar acá. Y lindo el lugar que pudimos muy conseguir. Lindo. Bello día. Lindo día. Hermoso tenerte, Yami. Nosotros queríamos que seas parte de este proyecto del Momentos Acordes. Era por ahí importante para nosotros y es bárbaro que te hayas podido venir. Muchas gracias. La verdad, para mí también es una alegría poder venir siempre que uno puede venir a La Rioja. Es una celebración, a pesar de que uno está ya hace mucho tiempo fuera, volver al vientre, ¿no? ¿Te gusta venir? Me gusta mucho. ¿Te gusta mucho? Sí, sí. Quiero que hablemos un poco de vos. La idea es poder ayudar a difundir lo que los artistas que tenemos acá en La Rioja, que son espectaculares, y la verdad que artistas como vos a nosotros nos pareció... uno de los primeros artistas que pensamos en decir Ramiro tiene que ser, porque aparte de hacer una entrevista con vos sería espectacular. Hablar un poco de vos, de tu música, particularmente siempre me interesó saber, Rami, tenerte aquí yo puedo sacarme todas las dudas aparte. ¿Cuál fue tu primera conexión con la música? ¿Qué es lo que te llevó por ese camino de la música? Una tía que me regaló un bombo cuando tenía 4 años. Un bombo de esos de madera terciada que venden en los regionales, me lo trajo de Salta. Y tocaba el bombo a la siesta y los vecinos me tiraban mandarinas por la tapia para que me calle. Cantaba, no sé qué, cantaba samba, supongo, una cosa así. Mi primer recuerdo así musical es Coplas del Valle. No sé por qué me llamaba la atención la parte en la que dice... Y se mete a la rueda, como jugando. No sé, me imaginaba a alguien metiéndose dentro de una llanta, de un auto, una cosa así. Se me viene la imagen esa a la cabeza. Me acuerdo de mi viejo cantándola por ahí en la casa. Pero la música viene más de mi hermano Mario. Mis viejos están separados un par de meses antes que nazca yo. Me crié con mi vieja, que es docente, que desafina hasta para tocar el timbre. Pero en mi casa estaba mi hermano, que era como una rockola, tocando música todo el tiempo, cantando, no sé, canciones de rock nacional y muchos temas de folclore. Ha sido visitante de la casa de Pancho Cabral cuando era más chico. Mi hermano tenía todas las primicias, todos los temas nuevos de Pancho Cabral, de Icanubo, venían siempre a casa. No sé, temas que después se hacían conocidos porque los grababan, yo los conocía de mucho antes por mi hermano que los cantaba. Vamos templando los bombos. No ¿Son sé. Dos en tu familia? Somos tres. Son tres hermanos. Tres hermanos, yo soy el más chico, el más criado. Mario es el más grande. Ana, que es la del medio. Y yo soy el más chico. Me decís por ahí que tu viejo influyó, tu viejo músico de La Rioja. Sí, mi viejo ha influido, el Pimpe ha influido, pero más en... A ver, la influencia más grande es que... El culpable es que yo toque instrumentos armónicos, digamos. A los 8 años me enseñó a tocar charango y fue así como un viaje de ida. Después solo, como había guitarra en casa y mi hermano tocaba y había cancioneros con los acordes dibujados, yo ya movía los dedos, cambiaba las posiciones en el charango. Tocaba 3 posiciones, ¿no? Y el charango, que era chiquito, me quedaba cómodo. Empecé a tocar la guitarra solo. No me enseñó nadie a tocar la guitarra. Agarré yo la guitarra por mi cuenta a los 11 años.
desde los 8 hasta los 11 toqué el charango, hasta que se rompió un día un charango en casa y me quedé sin charango y me vi obligado a tocar la guitarra. Siempre fue también así como un escape de... he sido medio ostrásico, digamos, bastante aislado yo cuando era chico. Y en los momentos que, no sé, en los que por ahí me sentía medio solo, ¿no?, la escapada era siempre algún instrumento a tocar. Y me quedó la maña, digamos. Soy sonero en Molino, galopando en el Gredal. Soy del Chacho y de Facundo, de Varela y nadie más. Soy de esa mujer valiente, legendaria y mineral, Doña Victoria Romero, corajuda hembra animal. Como el quebracho, muero por este lugar. Es mi herencia montonera la que me impulsa a luchar. Y de los amanecidos, defensores del honor, de algarrobos y de adobes, soy riojano hasta el dolor. Del cerro con mi cajita a cantar. Soy arriero de los soles, hachero y vendimiador. Soy vidalero y disculpen, es mi gusto ser cantor. Conocidos hijos de la soledad, entre la albahaca y la harina regreso a la libertad. Yo soy de la sacha y la sangre de Tusca y Chañar, soy nacido de la Rioja, patria azul del carnaval. Hoy en día vivís lejos y aún así le seguís escribiendo en parte a La Rioja y en parte a qué más. Vos, cuando escribís, ¿en qué pensás? ¿Qué te inspira para escribir? Y yo he sido un chavo que... El hecho de que mi viejo esté separado me ha marcado muy fuerte porque mi vieja laburaba todo el día y medio que nos hemos criado solo a los ponchazos ahí en el barrio con un montón de madres y padres adoptivos de la cuadra y vecinos que nos han criado mientras mi vieja laburaba todo el día. Y me ha influido mucho en el hecho de estar en la calle, de criarme en la calle, de estar siempre apegado a cuestiones sociales, ¿no? a estar comprometido con causas sociales. Siempre me marcó mucho la desigualdad y la injusticia social. Entonces, por lo general, escribía sobre esas cosas, un poco como quien se saca la bronca, ¿no? A veces. El arte, de alguna forma, también es como una catarsis en la que uno expone algunas cosas. Yo empecé a escribir haciendo eso, de la misma forma que iba y me encerraba con la guitarra. Cuando empecé a escribir, que calculo yo que ha sido los 17, 18 años, empezó a ser una forma de manifestar mi pensamiento y de subvertir la realidad. El arte tiene la posibilidad grandiosa de poder hacer lo que uno quiere,
En los mundos literarios uno puede ser lo que quiera. Yo podría en este momento estar volando y tener cinco patas, no sé. Uno se imagina y escribe lo que quiere. Y de esa misma forma uno también puede cambiar la realidad y hacer que los pobres sean ricos y que los ricos no siempre sean miserables. Ser tu sal, pasos de mis pies atados, sueño de mi sueño alado, golpe a golpe por la magia, pájaro de la nostalgia, sonora copla del alma. La sobrevida. Tarde de mi tarde, luz, redención para mi cruz, tierra de la tierra mía, fuego de mi noche fría. Cerro de mi cerro azul, norte de mi norte tú, herido cielo que llora, leche de brasas y aurora. Pájaro de la nostalgia, sonora copla del alma, vida la sobrevida. Cuero al sol, pulso mi pulso de voz, caja de mi caja herida, honda razón de mi vida. Pobre de mi pobre piel, sin tu latido, mujer, ceniza de mi ceniza. Paso quema la brisa, golpe a golpe por la magia, pájaro de la nostalgia, sonora copla del alma, vida la sobrevida. Estilo musical, más allá de tus letras que siempre son muy profundas, tienen mucho contenido en cuanto a La Rioja, el amor, lo que me contás,
siempre también tuviste un estilo musical de fusiones. Yo me pareció interesante, por ahí metes un hip hop, rap, y empezaste con el rock. ¿Qué concepto tenés vos de la musicalización? O sea, ¿qué te lleva a hacer esas fusiones en tu música que es tan particular? En realidad me gusta mucho la música, ¿no? No pienso mucho en los géneros ni en las cosas. Yo soy, por decirlo de alguna forma, un músico contemporáneo. No he nacido criado en el campo, con escuelas y arriando animales. No puedo hablar de esa realidad folclórica, digamos. Toco folclore porque soy hijo de un folclorista y me crié en el ambiente. Pero cuando yo me fui a Córdoba en el año 98, fin del 97 por ahí, me fui a estudiar jazz en La Colmena. De hecho, tomé un par de clases con Daniel Corso, que es un guitarrista de jazz cordobés. No aprendí nada, soy muy bruto, pero me fui a estudiar con Daniel Corso. Y ya me interesaba tocar la guitarra eléctrica, qué sé yo. Nunca tuve plata. La primera guitarra que me compré fue una igual a este, el mismo modelo que este, cuerdas de acero, con el premio de la regulación de Cojín del Grupo Horizonte, con la parte que me tocó a mí. Di la entrega de la guitarra y el resto me lo regalaron mis abuelos, me fueron pagando un cuota. Pero ya ahí estaba marcando que no me interesaba tocar folclore con una guitarra de cuerda de nylon. No sé, yo quería. Toco con cuerdas de acero. Y no sé por qué encaro para ese lado, pero cuando era chico me gustaba, escuchaba rock del comercial, de lo que pasaba en la radio, lo que estaba de moda cuando iba a la secundaria, no sé, Yacimel, cosas, DJ Dero, claro, cosas, estoy hablando en la década del 90. Y si me preguntas ahora, no sé, yo escucho en casa Orillá, o sea, Miles Davis, Lila Downs, tengo una mezcolanza así. Lo único que no escucho en mi casa es cuarteto, digamos. Pero lo escucho por los vecinos, el cuarteto. Sí, que es inevitable. En Córdoba es imposible. Y nada, no me disgusta nada, no me disgusta la cumbia, no me disgusta el cuarteto, no me gusta nada, todo me cae bien, digamos. Y escucho música del mundo, me gusta la música en general, puedo escuchar Joan Manuel Serrat, Chabuca Granda, Violeta Parra solita con una guitarra o una big band de jazz, no sé. Me gusta la música en general. Rami, me queda más que vamos a comer algo ahora, que nos quedemos con vos un rato a la tarde, porque es lindo tenerte acá. Para nosotros, como te dije al principio, es un placer. Muchísimas gracias por participar del Momentos Acordes y gracias a esto, a ustedes que se prenden, artistas que hoy en día están formándose un camino tremendo, están creciendo muchísimo y que se prendan a este tipo de cosas, a ayudar a fomentar a los riojanos y a los tremendos artistas que hay, es importante. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes por pensar en uno. Uno que está lejos, hace casi 20 años que vivo en Córdoba, que me tengan en cuenta desde La Rioja me da mucha alegría, porque a veces es medio triste, pero uno se siente medio alejado y olvidado por esa distancia, ¿no?, que uno mismo ha puesto en el camino. Pero uno nunca deja de pensar en La Rioja y de escribirla y llevarla adentro del corazón. Así que me tengan en cuenta, para mí es re importante. Y que se hayan propuesto de eso, difundir los músicos de acá, que son increíbles, ¿no? Lo dice todo el país, ¿eh? Yo a cada lugar donde viajo, la gente tiene una admiración por los músicos de La Rioja y eso es un orgullo, la verdad, un orgullo muy grande. Y vos estás ayudando con nosotros, nos estás ayudando a que se fomente. Si nunca te olvidas de La Rioja, como nunca lo haces, siempre, a pesar de que vivas lejos, escribís y seguís en La Rioja también te va a tener a vos. Así que es lindo venir a La Rioja, ¿eh? Sí, señor. Es hermoso. Señor. Muchísimas gracias. Yo me dan un abrazo, por favor, porque fue espectacular. Muchísimas gracias. Deja
que el témpano se deshaga, deshiela el velo de tu mirada. Súbete al fuego de lo imposible, desfonde el eco de lo temible. Quiéreme un poco y otro poquito por las arenas del infinito. Quiéreme un poco y otro poquito por las arenas del infinito. Desanuda tus cicatrices, crece de abajo como un gajito. Si te hace falta, te lo repito. Quiéreme un poco y otro poquito por las arenas del infinito. Quiéreme un poco y otro poquito por las arenas del infinito. Y por si acaso te deshojaras o un viento turbio cubre tus alas, no tengas vértigo a los suspiros, mira sin verme que yo te miro. Quiero un poco y otro poquito por las arenas del infinito. Flor que me cura, flor que me mata, entre tus brazos la vida es grata. Trepa el abismo de las estrellas, deja que el viento borre tu huella, y cuando pierdas el equilibrio vuelve a nacerte como un designio. Quiéreme un poco y otro poquito por las arenas del infinito. Quiéreme un poco y otro poquito por las arenas del infinito. Sin verme, cuando me veas, siente bien hondo lo que deseas. Lame los pétalos, el rocío, navega firme por el vacío. Quiéreme un poco y otro poquito por las arenas del infinito. Quiéreme un poco y otro poquito por las arenas del infinito. Y hemos llegado al final de este programa. Agradezco a los auspiciantes que me visten y me acompañan cada semana. A ustedes los invito a encontrarnos por las redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Google+, Instagram, YouTube. Somos UNLAR TV. El próximo miércoles vamos a tener una nueva entrega de Momentos Acordes. La entrevista será con Gloria de la Vega. Me despido. Hasta el próximo miércoles a las 20 en un nuevo programa de UNLAR TV por Canal 9.